Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Aquí estamos, como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela están presos hace 25 años, primero en Colombia y luego en cárceles en Estados Unidos. Ya están canosos y sus días son idénticos, largos y tediosos. Uno está en Carolina del Norte y el otro en Carolina del Sur, en pabellones de mediana seguridad. Hasta que llegó la pandemia y gracias al virus, después de 12 años, pudieron verse fugazmente otra vez. La pena de los Rodríguez. Willington Ortiz nació en una época equivocada, en la que los futbolistas colombianos no eran superestrellas, no vivían en mansiones, no andaban en deportivos de lujo, ni siquiera jugaban en equipos europeos. Y eso que el viejo Willy fue considerado el futbolista colombiano más importante del siglo XX y uno de los mejores de América. Ha conocido la fama y la gloria. Se ha caído y se ha levantado más de una vez y se niega a dejarse ganar por uno de los rivales más difíciles que le ha tocado enfrentar en su vida. Los años. Si la mala onda, la discriminación y las teorías conspirativas sobre el virus se ensañaron con los chinos y con la sopa de murciélago, hay un pastuso que por amor a la China se convirtió en cantante vallenato en mandarín. Esta es la chinastía vallenata de un hombre que con un sueño, un acordeón y un compadre opita armó un puente entre dos culturas y una tremenda parranda contra el coronavirus. Un cuento chino como de leyenda vallenata. Empecemos. Hasta la celda de los hermanos Rodríguez Orejuela llegó el COVID-19. Aunque están en estados y en cárceles diferentes, se enfermaron al mismo tiempo y coincidieron fugazmente para su recuperación en una facilidad médica especial. Ambos son población vulnerable. Miguel ya tiene 77 años y Gilberto 81. La noticia sacudió a la familia que hace tiempo que no los ve y que solo puede comunicarse con ellos un par de minutos al mes. La nena Arrázola habló con Miguel Andrés Rodríguez Moreno, el hijo de Miguel y sobrino de Gilberto, el heredero sin trono ni corona, que vive con la ilusión de verlos juntos y de regreso alguna vez. Soñar no cuesta nada. Cuando mi hermano William me escribe y me dice la situación que mi papá está enfrentando, pues para mí fue algo complejo porque es un hombre con ya una edad mayor. La verdad, es un hombre que tiene una dieta, que se cuida, que en medio de las condiciones que vive hace ejercicio, ¿sí? Que siempre ha llevado una vida de buena alimentación. Y vuelvo y te repito, ese temple, esa fuerza interior, yo creo que es lo que hizo el milagro de mantenerlo vivo y no tuvo complicaciones. Es la primera vez que Miguel Rodríguez Moreno habla de la crisis de salud que pasaron su papá, Miguel Rodríguez Orejuela, y su tío, Gilberto Rodríguez Orejuela, luego de haber sido contagiados de COVID en las cárceles de Estados Unidos, donde están pagando una condena de 30 años por delitos todos relacionados con el narcotráfico. Él no podía llamar, él no sé cómo se las ingenió, entonces él llamaba a mi madrastra, a Marta Lucía. Entonces Marta nos mandaba mensajes a todos: papá llamó, está bien, ta, 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 papá, papá comió esto, papá. Pero esa era la comunicación. Poco a poco se iba enterando de su salud a través de Marta Lucía Echeverry, una ex reina de belleza caleña, que fue la última esposa de Miguel Rodríguez Orejuela. ¿Cómo logró él manejar y superar el tema del COVID dentro de la cárcel, Miguel? Yo creo que sus ganas de vivir y sus ganas de tener una nueva oportunidad cerca a su familia, a sus hijos, ¿sí?, a sus nietos, lo mantiene vivo. Y apunta a la acetaminofén. Imagínate tú, y antibiótico. Sí, eso es lo que él decía que le daban, no le dieron nada más. ¿Qué mal iban a dar allá? Nada más. Y así fue que ambos capos, o mejor dicho, quienes fueron los grandes capos de la mafia del cartel de Cali, dejaron atrás el COVID. Y hoy, Miguel Rodríguez Orejuela, con 77 años, y su hermano Gilberto, con 81, siguen detrás de las rejas en cárceles distintas, sin verse, sin hablar y sin saber muy poco el uno del otro. Mi papá estuvo muy enfermo, lo llevaron a chequeos y se volvieron a encontrar en una clínica cárcel. Pero fue casualidad, ¿no? Como quien dice, Dios los enfermó para que volvieran a ver, porque no se veían hace 12 años. Y así pueden pasar más años, sin verse, porque Gilberto Rodríguez está en un penal que queda en Carolina del Norte y Miguel, su hermano, está en otro en Carolina del Sur. Doy gracias mucho siempre a Dios porque tuve la oportunidad de tener, aunque sea un papá, 10 años en una prisión aquí en Colombia.
Sí, pude compartir con él. El número de registro de Gilberto Rodríguez es 14023059. Lo identifican como un hombre de raza blanca que recuperará su libertad el 15 de julio de 2029. Miguel Rodríguez aparece con el registro 14022059, también de raza blanca, y que recuperará su libertad en la misma fecha. Y ya cuando mi papá salió, de su crisis, lo remitieron nuevamente a la cárcel de mediana seguridad. Miguel Rodríguez Moreno se llama como su papá y tiene 43 años. Está casado y ya es abuelo, empresario y terminando un libro. Y decidió sentarse en el sofá de su casa en Cali y contarnos a través de este Zoom cómo han sido los años de su padre y de su tío en estos 16 años desde que fueron extraditados a Estados Unidos. Y también, de paso, cómo fue ser el hijo del capo, el hijo de un clan que absorbió y acumuló tanto poder que financió campañas presidenciales, equipos de fútbol, congresistas, periodistas, que fue el dueño del Banco de los Trabajadores, de cadenas de droguerías, emisoras radiales, y que corrompió a altos y bajos mandos policiales, entre otros alcances insospechados. Yo creo que si ellos no hubieran desviado su camino, hoy seríamos un grupo importante desde el punto de vista económico, como existen muchos en el país. Fueron los dueños del Hipódromo del Valle, fueron los dueños del grupo, de una cadena de droguerías que, aún no estando en nuestras manos, hoy en día sigue vigente y tiene 956 puntos de venta a nivel nacional, que vende 2 billones de pesos al año. Yo creo que uno de los factores importantes del triunfo es la continuidad. Y de grupo económico pasaron en los años 80 a ser el Cartel de Cali, una mafia dirigida y controlada por ellos, por los hermanos Rodríguez. Eran muy ricos. Según informaciones de la DEA y de la policía en Colombia, anualmente los hermanos Rodríguez recibían 3.000 millones de dólares, y solo en propiedades alcanzaron a tener 32 billones de pesos. Se fue metiendo en ese mundo de esa doble vida, de un negocio, como lo vio en un momento inicialmente, que era la mafia, ¿sí?, el narcotráfico, y que luego lo absorbió tanto que termina preso, y su hermano también por el mismo camino. No solo ellos cayeron presos, también parte de su familia y quienes quedaron en libertad fueron investigados, y hasta el sol de hoy siguen siendo arrinconados cuando se enteran de que son hijos o sobrinos o hermanos de quienes fueron los mafiosos de moda en esos años 80 y 90. Miguel Andrés dice que está más o menos acostumbrado, pero que al comienzo fue implacable. Él tenía 16 años cuando se fue enterando que su papá era uno de los hombres más buscados. No entendías por qué en un momento dado a ti no te invitaran a las fiestas de tus amigos ya, ni a los 15 años de las amigas. Luego todo se vuelve un poco mucho más difícil porque empiezan las persecuciones, empiezas a ver a tu papá que lo señalan en un periódico, en la televisión, en la hora prime, donde sale ya, se busca, recompensa. La recompensa era de 1.500 millones de pesos por cada uno. Yo, este jovencito en plena adolescencia, no entendía bien toda esa bulla, sobre todo porque había vivido en una burbuja, cuidado y protegido, luego del cáncer devastador que sufrió cuando apenas tenía un año de edad. Yo creo que ellos dijeron, este niño nació con este problema, este cáncer, lo superó, se operó, salió adelante, y ya de aquí en adelante tendrá una vida tranquila. Y era el inicio de otra metástasis que con el tiempo se iba a gestar en nuestra vida, y que una fue el cáncer físico que vencí, y luego más adelante fue el cáncer social que tuve que debatir y vivir y afrontar, con todos estos escándalos que a nivel familiar se vivieron en un momento dado. Y de un día para otro se vio rodeado de policías entrando en pellones a su casa, a la de sus primos, y la tranquilidad esa que tenían se acabó, y se les acabó para siempre. Que estuvieses en el bautizo de tu hermana menor y de un momento a otro intempestivamente llegara todo el bloque de búsqueda a buscar a tu papá. Era el comienzo, luego vino la captura, la extradición, y ahí quedó la vida como la conocían. Lleva 5 años sin ver a su papá y usan una plataforma de correos para escribirse eventualmente. Solamente se puede ir una vez en el año durante un mes, y las visitas son los viernes de 5 a 8 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y el domingo igual. Por teléfono es muy corto porque son apenas 300 minutos al mes, que eso viene siendo 5 horas, que no es nada, y pues tiene que llamar a 8 hijos y tiene que... Miguel Rodríguez Moreno se pone muy serio cuando habla de su papá. Se pone las manos en la cara y de pronto el tono de voz le baja un poquito. Para mí, mi papá es un hombre que me ha brindado amor, independientemente de lo que la sociedad diga, y respeto los comentarios de la gente. No estoy para debatir con nadie. Yo puedo hablar desde el punto de vista de ser hijo.
Es que para el resto del mundo su papá es un capo, un narco y un delincuente con manos sucias. Pero para él es su papá. Y a veces da la impresión de que no quiere hablar mucho del tema. Es que hace 25 años su papá y su tío andan de cárcel en cárcel. Primero aquí, donde estuvieron en La Picota, Cómbita y en Valledupar. Y luego allá, enfrentando a la justicia de Estados Unidos por mandar cocaína a ese país. Todo el gobierno se vino en contra de ellos dos y de sus personas más cercanas y terminaron en la cárcel iniciando a pagar una condena o un juicio por los errores que cometieron. Después, recluidos en estas cárceles que son muros de concreto donde no queda nada cerca. Ellos hablan con muy poca gente, los vigilan las 24 horas del día. No pueden ver a su familia y todavía les faltan 13 años para salir. Es decir, Miguel Rodríguez tendría 84 años y su hermano sumaría 93 años de edad. Los años van pesando, ¿no? Y ya mi papá no es el hombre de 50 años con el que capturaron, y mi papá no, tampoco es un anciano, pero es un hombre ya de edad, que la vida lo ha golpeado, que sus errores ha tenido que aprender. Ya son viejos, deben caminar lento y con el pelo lleno de canas. Y es encontrarse consigo mismo y poder descubrir lo que hoy en día no tiene, que es su familia, y poder valorar otras cosas que de pronto en la inmediatez no se pueden valorar. Es una lección fuerte, como sus delitos. Y Miguel va mucho más allá y sabe que de la arrogancia de su padre cuando era un tipo enigmático, capaz de corromper y de comprar lo que se le antojara, ya realmente va quedando muy poco. No es lo mismo estar a muchos kilómetros de distancia de tu familia en la profunda soledad, porque allí yo no creo que hayan amigos ni confianza donde él se encuentre. Adentro, en las cárceles, eso no existe, ni confianza ni afectos. Por eso la familia, cuando podía, se turnaba para verlo. Ya eso ahora no es posible. ¿Tus otros hermanos o tu madre lo han ido a ver? ¿Han podido verlo? No, mi hermana vive en Estados Unidos, pero en esos momentos hay limitaciones para las visitas en cárceles. Tienen tantas limitaciones y por eso vive apegado a una solicitud que hicieron ante un juez para lograr una sentencia anticipada. El amor por sus hijos, sus hijas y por sus nietos es la convicción que los hace sostenerse y mantenerse vivo con esa esperanza de que ya tienen el derecho. Fueron 10 años de pago de tiempo en Colombia y ya llevan 15 por fuera, que permite que la pena que se ha sido impuesta, que son por los mismos delitos, sea validado en Estados Unidos y ya era el momento de estar recuperando su libertad. Muchos años, es verdad, pero ese también fue el precio que ellos mismos pusieron cuando un día resolvieron distribuir cocaína por dentro y por fuera. Esas son cosas que marcan la vida de nosotros y que a mi papá lo marcaron mucho en esos primeros años de nuestras vidas. Miguel Andrés es el mayor del tercer matrimonio de su padre. Anda recopilando memorias y recuerdos. Ha ido reconstruyendo los buenos y los malos pasos de su familia. Mi papá creo que trabajó en Avianca y trabajó como despachador de vuelos en Avianca durante mucho tiempo, pero mi tío Gilberto le ayudaba con su otra hermana, con mi tía. Los dos le pagaban el estudio a mi papá, quien en las noches estudiaba derecho y estaba estudiando para formarse como abogado. Ya tienen su registro, por ejemplo, que el primer empleo de su papá fue en una aerolínea y que su tío Gilberto empezó siendo mensajero en una droguería en Cali. Y a los 6 meses ya estaba de bodeguero. Y al año y medio ya era jefe de mostrador. Y ahí fue donde él aprendió todo lo que es relacionado con el negocio en ese momento de las boticas y las droguerías. De ahí nace esa historia de lo que es droga la rebaja en ese momento. Somos hinchas del equipo y lo llevamos por dentro. El mundo entero supo también que el equipo de fútbol América de Cali era otro de los tesoros de los Rodríguez, especialmente de Miguel, quien todavía, hoy, cada vez que logra comunicación con sus hijos, quiere que le cuenten todo lo que ha pasado con el equipo. Eso es una conexión de amor con mi papá, ¿sí? El América, muchos recuerdos bonitos de gente que en América aún queda, el profesor Diego Barragán, el profesor Jaime de la Pava, que pasaron por el América, Frei Rincón, lo mismo. Estos días me pasó, estaba en un hotel, estaba tranquilo y llegó el América a concentrarse y ver que hace muchos años no veía a un jugador que se llama Adrián Ramos venir, saludarme, cómo está. Todos esos son recuerdos de gratitud bonitos. Miguel Andrés Rodríguez ha intentado siempre sacudirse de juicios y de condenas públicas. Y es que eso termina siendo una misión imposible, al menos por ahora. Me ha pasado anécdotas que voy a un lugar y me pasaba que Miguel Rodríguez, el bueno o el malo. El de los buenos o de los malos. O sea, siempre, pero ya está en mí el dejarme perder la paz
por algo que ya es una realidad. Yo no puedo cambiar la historia, ni puedo cambiar la cuna de donde vengo, ni puedo cambiar a mi padre, ni puedo cambiar a mi mamá que haya sido el amor por él. Yo no puedo cambiar absolutamente nada de lo que viví. Se parece un poco físicamente a su padre y ahora anda tratando de recomponer los pedazos en que su papá, su tío, Pablo Escobar y Carlos Leder dejaron a este país. Ahí está grabando. ¿Cuándo en la vida usted va con el hijo de Pablo Escobar caminando por la ciudad de Cali? Tranquilo, en paz, sin ningún inconveniente, ningún problema. Por eso buscó a Juan Pablo Escobar o a Sebastián Marroquín y a Mónica Leder para hacer su propia paz sin tanto aspaviento. Sé bien y hasta sonrientes. Mira, de nuevo, con las calles de Medellín. Tranquilitos. Tranquilos y en paz. ¿Qué te dijo tu papá cuando le contaste que habías hablado con Juan Pablo Escobar? Usted no tiene necesidad de eso. Y le dije, él no tiene la culpa de nada como yo. Lo entendió, lo respetó. Y hasta un mensaje bonito a través mío le mandó. Es su realidad y la vida que tuvo. Habla pausado y tiene bien elaborada su narrativa. Es columnista, apoya a nuevos empresarios, le dio COVID y sigue rebuscando historias para echar el cuento de su familia, que empezó siendo muy pobre. Mi tío Gilberto se hace cargo de sus hermanos porque pues el padre de ellos se marchó, ¿sí? Dejando sola a una mamá con 6 hijos. Donde mi tío tuvo que dejar, por obvias razones, el estudio a un lado, se dedicó a la parte de trabajar. No tiene pinta de hijo de capo, más bien parece un tipo común, pero no tan corriente, porque dicta charlas y seminarios de por qué no hay que ser narco. Una enorme paradoja para algunos, pero también sabe que aunque se tenga mucho, esa historia termina mal. Mientras tanto, Miguel Andrés Rodríguez Moreno espera con ansiedad la noticia de la salida de su papá y de su tío de las cárceles. ¿Quién sabe? La verdad es que eso aún está por verse. Un juez del Distrito Sur de la Florida tiene en sus manos la libertad o no de los Rodríguez. Los abogados interpusieron un recurso de compasión por la avanzada edad de ambos y por su delicada condición de salud. La familia ruega para que puedan regresar sus últimos años a vivir en Colombia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.